era usted? Argentina. Bien, ¿la hora actual entonces es? 7:20. Perfecto, pero neta, usted no lo estamos viendo, pero estamos viendo que se ha sumado gente a la mesa en esta emisión prolongada de las tardes de sábado de Radio Demos. Y esta es la emisión especial, Demos especial, Los Ángeles Casares, ¿sí? Lo claro, no es más afinado, señores. No va a escuchar gente que viene a competir para cantar, no, va a escuchar gente que canta. Vamos a competir. No, ya ganaste, ya estaríamos estando. Pero bien, miren a Fico acá. Muy bien. Hola, Ramiro, ¿cómo andás? Qué raro verte un sábado a la tarde, ¿no? La verdad que sí, nos vemos de lunes a viernes, pero bueno, hoy hay un anexo. Sí, el señor, la señora está cansada, te ve de lunes a viernes hablando y de repente el sábado otra también. Vez, ya estaba queriendo, viste, sacarme de su mente y acá estoy, de vuelta. Volvió. Bien, y tenemos también a Celeste, que volvió también. ¿Cómo va? Sí, aquí me trajeron Los Ángeles Casares, vengo a disfrutar y acompañarlos, compartir con la gente que de a poquito los va conociendo. Bueno, además Ángeles, que estuvo participando en el programa Laten Argentinos, ganó y sigue para la final por los 50.000 pesos. También seguramente ayuda a que Los Ángeles Casares se hagan conocidos y la gente pueda bueno, justamente conocerlos y seguirlos. Tienen fans iguales, igual, muchos, pero fans, dicen las malas lenguas que tienen fans. Tenemos fans. Acá tenemos un par de fans. Tenemos acá, sumados al estudio. Sí, siempre nos acompañan, así que muchas gracias. Gracias por la invitación, estamos re contentos y, bueno, ansiosos. Bueno, y nosotros realmente con ganas de escucharlos cantar, por eso nos estamos reuniendo hoy a través de Radio Demos, que después les contamos a la gente que van a poder ver el programa también por internet, bueno, cuando repitan el programa, y también porque vamos a subir a YouTube partecitas del programa para que sigan disfrutándolo o vuelvan a disfrutarlo. Buenísimo. Ángeles Casares que comenzó ya hace algunos años atrás, sólidamente consolidado, si es que es muy rimbombante decirlo, sólidamente consolidado. Sí, están consolidados como grupo, a eso me refiero. Ah, ¿no? sí. ¿Por qué no los presentamos a los chicos? Muy bien. Los presento yo. Que se presenten ellos, si no, vos fuerte al micrófono. No, a ellos les gusta hablar. Son los tímidos, ¿no? Bueno, más o menos en realidad. Bueno, yo soy Francisco, toco guitarra y piano. Y soy, vale la redundancia, guitarrista y pianista. Ya que estamos, como diciendo, de Los Ángeles Casares. Fernando. El Doc. Y ya que estamos, toco el bajo y soy bajista. De repente se armó una ronda así donde nos presentamos, sí. Músicos anónimos, ¿no? Claro. Y bueno, de repente, Ángeles, ¿cómo sería tu presentación? Claro. Yo soy Ángeles Casares, soy cantante y soy cantante. Claro, yo no toco la voz, ese es más difícil. No, pero tocas el 4. Eso, ¿qué tenés en las dos manos? No soy cuatrista. Cuatrirona, ¿qué sería? Pero soy cantante y toco el bajo. Un 4. Perfecto. ¿Y cuál es la diferencia entre un ukelele y un 4? Que son tan similares entre sí, pues además tienen la misma cantidad de cosas. Claro, porque Milena ni bien te vio y dijo, ah, ¿tocás el ukelele? No, el 4. No, le pregunté, ¿el ukelele o 4? Ah, bueno. Vale, según otras personas también podría ser un charango, así que en realidad se confunde con muchas cosas. La verdad que yo no lo sé. Bueno, la diferencia es la afinación en realidad y cómo se afinan las cuerdas. El ukelele es más agudo que el 4. Y en realidad se tocan otros estilos con el 4. Pero bueno, es un 4 tocado como ukelele. Así que no está mal si se confunde. Claro, se puede desarrollar entre sí. Bueno, está bien. Entonces tocas el ukelele. El 4 es cantante. Muchas cosas. Sí, una banda que compone su propia música y sus letras también, ¿no es cierto? Exacto. Hagamos un poquito de historia. ¿Cómo comienza Los Ángeles Casares? Los Ángeles Casares comienza el año pasado, en el año 2015. Yo ya estoy perdida con el tiempo. Empezamos en realidad un poco armando otro tipo de repertorio para tocar en bares y una cosa quizás más de laboral. Y me acuerdo que Fran me trajo un tema que quería que lo escuche, que estaba bueno. Le quería que le ponga la voz y empezamos a juntarnos y lo convocamos al Doc a participar de esta especie de sociedad que se armó, y empezaron a surgir como juntadas creativas en las cuales todas planteamos ideas, los temas y ya de una empezamos a sacar fechas y la búsqueda fue un poco a la marcha, ¿no? ¿Cuál fue el primer tema entonces?
relacionado con lo que él... Creo que ya pasó. Ya pasó. Creo que es un tema que está en los videos de YouTube de la banda. Mm. Creo que es... El tema que dice, ya pasó... Ya pasó, ya. Es así. Dale, este es el pie para que por favor cante lo rápido. Claro. Es el momento de ella. ¿Ya pasó? ¿Es así? ¿Se tocó? Claro. Pero arrancamos. Bueno, vamos a cantar Ya pasó para que la vida. Sí, 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 sí. Con carácter de urgencia de eso. ¿Neta algo que opinar al respecto? No cante más, por favor. No cante más. Hágale un favor al oyente. Está bien, gracias. Me encanta escuchar las melodías que ustedes... La tenés que empezar a cantar. Mucho mejor que la versión de Rama, Quisiera dejarlo. Pero me di cuenta que cuando estaba cantando no era la misma canción. Y me parece que era otro tema, ¿no? Era otro tema. En el comienzo. Ya pasó, ya pasó. ¿Y eso fue? Ya fue, dijo. ¿Y qué? Dice un poco lo mismo. Ya pasó, ya fue, esta historia ya pasó. Y ya terminó. Qué coincidencia, justamente, llamé Ya pasó y justamente fue la primera canción.
con el paso de los años, ¿no? Decir, ¿cuál fue? Ya pasó. Ya pasó. Ya pasó. Ya fue. Otra cosa. Ogneta, ¿vos cómo los escuchaste? Mi sistema reconoció una gran banda. Suenan impecables. ¿Te volvés a Holanda por esta banda? ¿Cómo? ¿Te volvés a Holanda por esta banda? Me vuelvo y dejo que hagan todo ellos y ya es suficiente. Nos tendríamos que ir todos en realidad, ¿eh? Bueno. Estamos llegando, Ogneta, tampoco para irnos. Se va a resetear, Ogneta. Ogneta, reseteate. Me reseteo y vuelvo. Dale. ¿Cuál es la historia de Ogneta? Ogneta, yo te comento. Demos no solamente es este estudio, Demos también es la parte de producción, la parte de control, tenemos la sala de exposiciones, Fraternidad, la terraza Libertad, me falta una más acá. ¿Cómo se llama? No hacía falta, que no pongas el compromiso. Hay... Igualdad, fraternidad y maternidad. Y la terraza, libertad. Libertad y fraternidad. Perfecto. Arriba tenemos las oficinas de Demos donde trabaja toda la gente de esta emisora. Y en el fondo hay un pasillo largo, largo, largo donde está la puerta amarilla, donde vos golpeás y ahí te asignan. Con un cartelito que dice jefe. Ah, claro. El jefe te dice, mirá, haces 40 horas, haces 2 o directamente no salís. Así. Sí, neta, ahora audición. No, es una vez por mes te llama y te dice eso. Te da los papeles y te dice, mira, esto. Entonces yo fui que quería hacer un programa así humilde, quería hacer un programa con cantantes, un concurso para ver, conocer nuevas bandas que de repente tienen que ir a pagar para salir en un bar. Me parece que si tienen talento, los podemos invitar a que vengan a tocar acá y nada. Hace genial. Y bueno, entonces me dijo, mira, yo justo compré un sistema en Holanda. Que se llama Ogneta System. Ogneta System es la primera inteligencia artificial en radio. Es decir, usualmente vos escuchás locutoras, ¿no? Ok. Para abaratar gastos dijimos, no vamos a poner en gastos de una locutora más. Vamos a poner un sistema que sea inteligente y que responda todo así de una. ¿Y juzga? ¿Es claro, saca conclusiones también. Claro, ella en todo su sistema va entrelazando así líneas. Claro, va reconociendo también, va reconociendo voces, afinaciones. Es increíble. No, es excelente. Bueno, viene de Holanda. Sí, está sellado. Ogneta, está bien lo que estoy diciendo, ¿verdad? Está perfecto. Bien. Tenías a Ángeles Casares, ¿no? Por supuesto. ¿La conociste? La voy a llevar a Holanda en cualquier momento. Ah, yo me voy, yo no conozco. Por el momento suena muy humano, Ogneta. Suena muy humano. Siempre es media productora esta mujer. Me la voy a llevar a Holanda, ¿no? Sí. Ya. Te puedo serruchar el piso, Ramiro, ten cuidado. Igual recordamos que suena humana porque al tomar todas las redes sociales, tomar todo internet, va tomando palabras de YouTube, aprende mucho. Ah, claro, tiene su base de datos. Sí. Claro, entonces aprende, tira un che, un voz, ¿no? Ogneta. Para diciembre ya estoy humanizada. Perfecto, Tiene dominio del lunfardo, de cualquier tipo de... Denme tiempo. Viene de Holanda. Vos, por ejemplo, ponés Vorterix y no tenés una Ogneta. No hay Ognetas. No hay Ognetas en el mundo, solo en Radio Demos. Claro. Perfecto, queríamos confirmar eso. Yo te quería hacer una pregunta porque casualmente estuvimos con Afina Voz, la selección hace un ratito, escuchando varios artistas, viendo sus historias, y les hice a todos una pregunta fundamental que fue, ¿por qué afinás? ¿Por qué cantás cuando cantás? Témate, listo. Es terrible lo que pregunta. ¿Esto es parte del filtro? Si la respondo bien, paso, ¿sigo? Sí, claro. Okay. Yúdica te dijo dale y te mandó el aire. Yo te pregunto. Yo prefiero un poco me parece. Claro, te voy a mostrar algo. Ahora no se te tira en el piso, ¿viste? Claro. A mí acá te voy a decir mi arrodillo. No, Ramiro al final. Bien, vamos. Solo quiero. Depende de los méritos, claro. ¿Por qué cantás cuando cantás? ¿Me pongo profunda? Por supuesto. ¿Por qué canto cuando canto? Canto porque me hace sentir viva, me hace conectar con mi esencia y es de la única forma en la que me siento creando algo. Esa es la razón por la que canto. ¿Y en qué cosas Ángeles afina en su vida y en qué cosas desafina? Afino... no voy a decir cantando porque sería aburridísimo que yo diga eso. Ogneta, decirle que desafina. Es bastante obvio. Afino, hago unos brownies increíbles. Bien, y en desafino, la cocina. Repostería. Y desafino hablando. Soy muy torpe con las palabras. Lo dije. Yo no voy a hablar. ¿Se puede ser torpe con las palabras cantando también? Ah. ¿Eh?
Bueno, hay que ver, torpe, hay que ver, pero hay que ver a qué le llama torpe. Claro, hay que ver el grado de torpedad que vos crees que tenés. Torpeza. Torpeza. Agneta. No trajo brownies, voy a decir una sola cosa. No veo brownies. Acá iban a ver brownies. Ya está humanizado. Agneta, vos no comés, vos chupás fibra óptica. El próximo mes empiezo a comer. Voy a aprender a hacerlo. Pero yo creo que le acercás un brownie y te detecta bien la calidad del producto. ¿Y cómo te damos de comer, Agneta? ¿Te metemos en la disquetera? ¿Qué como te un pendrive? Por un pendrive. Córtenlo y métanlo por un pendrive. Entrada USB, digamos. Ah, le metemos fotos de brownies y le damos entrada un USB. Está buenísimo, bueno, eso lo puedo hacer. Está perfecto. Bien. Y los muchachos acá, ¿por qué? Bueno, cantar no, pero ¿por qué tocan cuando tocan la guitarra o el bajo? Yo creo un poco lo que dijo Angie, creo que coincidimos en eso, que es por el arte, en realidad. Por hacer arte, por expresarse. Y tal vez lo que mejor sabemos hacer es música. O la única, una de las pocas formas que tenemos para expresarnos, ¿no? Si somos torpes con las palabras, bueno, vamos a hacerlo con música. Es más fácil, qué sé yo. No sé, y te da como cierto escudo para decir algunas cosas que si no tenés música no lo puedes decir. Cambia con música, tiene melodía, tiene, no sé, ahí. Bueno, puedes decir lo que quieras. Estás diciendo cosas re feas, pero quedas. Claro. ¿Y vos? Sí, por la inquietud de demostrar algo, de expresarse. De, más que demostrar algo de lo propio, de lo que es uno, y eso va plasmado en el instrumento. ¿Y qué cambió desde la primera vez que vinieron a Demos, a la tarde de Radio Demos, hasta ahora? ¿Qué cambió? Nos fuimos de vacaciones. Ah, bueno. Bueno, ustedes pudieron. Aplaudimos con ustedes. Cambió que después de unos meses intensos laborales y de juntadas y de ensayos y de estar felizmente quemándonos la cabeza para darle forma a este proyecto con la ayuda de Kika, que está acá presente, si la quieren enfocar. ¿Vos es Kika? Ella es Kika, la manager y novia de Fran. Ah, es la novia. Ah, no. ¿Lo voy a decir o las fans de Fran van a...? Nos van a sacar fans. Van a desgarrar. Van a bajar la... Igual yo no veo ni eso. O sea, es un noviazgo muy reciente. Todavía no hablaron en casamiento. No se habla de anillos. Soy muy free, soy muy free. Es para un programa aparte, me parece. Claro, no hablamos de todavía privada. ¿Cuántos años hace que se conocen? O bueno, está bien, ya me digan 3 meses. No, más de dos años. Más, ¿no? Más de 2 años, o sea, sí. Creo, falta que diga. ¿Me parece? Algo así, ¿no? No, pasa que hay que ver primero el preámbulo, después cuando se pusieron de novio, ¿no? ¿Y qué te causó de...? Dale, ¿en serio? ¿En un momento? Ese momento para que se quede. Yo soy la manager de la banda. No, está bien, no. ¿Cómo lo conocí? ¿Cómo la de la banda? ¿Tocando el piano o tocando la guitarra? No, lo conocí tomado. ¡Tomado! En una fiesta. Bueno, muchos amores comienzan tomados, ¿no? Bailando. En una fiesta. Pero... Tomado. Bailando y tomado. O sea, la gente como bailando. No, pero bien. Y ahí me buscó por Facebook, yo no había dicho ni mi nombre ni nada. Y solo que me decían Kika. Y ahí buscó, aparecí. De... O sea, ¿te llamás Kika de primer día? Ella le dijo que se llamaba Kika. Yo le dije que me llamaba Kika, pero no hay ningún dato más. ¿Y cómo la encontraste? ¿Pusiste Kika en Facebook? ¿Cuántas Kikas hay en la Argentina? Tres Kika. Sí. Y justo una terminó siendo tu amor. Sí. No, mira, justo esta es la que me crucé esa noche, que se llamaba Kika. Y cuando a vos de repente te agrega el chico que tomado bailando te intentó chamullar, ¿qué hiciste? ¿Lo agregaste? Ya sobria, encima, ya sobria. ¿Y? Lo agregué y empezamos a hablar. Bueno, está bien. ¿Cuánto tiempo tardó en hablar hasta encontrarse de nuevo? Fue un montón. ¿La tuviste que remar? Sí, bastante. Ah. Sí, estaba muy ocupada. Escribió canciones un montón. ¿Te escribió canciones? Ah, te compuso canciones. ¡Qué va! ¡Cómo romántico! Es un tanto nuevo. En ese momento que costaba remarla, me imagino que estarías con la guitarra y tocando, por ejemplo, ¿qué? ¡Qué flaca! ¡Flaca! ¡No me quieres! Yo esa cantaría otro proceso. ¿La tocamos? Por favor. Thank you.
Mientras que Kika te contestaba. Fue inspirador. Totalmente. Inspirador. O sea, más o menos lleva. Te desarmó. Un año de vida, más o menos lleva a Los Ángeles Casares. Más o menos. Sí, quedó el pedal. Quedó el pedal. Sí, pero me parece que quedó la pista. Porque están haciendo playback ellos. Y quedó la pista, ¿no? Quedó la pista de fondo. Sí, por eso no. Claro. No, Ángeles, decías que quemándose la cabeza para escribir las canciones. ¿Y cuántas llevan compuestas más o menos ya? Tenemos un aproximado de 10 temas ya. Wow, 10 temas en más o menos un año, que todavía no han cumplido un año. Sí, menos. ¿Qué decimos? Julio. En julio hay fiesta, entonces hay un aniversario. En julio hay fiesta acá. Acá, vendemos. Cerveza y chocolate. Aniversario. Claro que sí. El lanzamiento del disco. Mucho trabajo, mucha inspiración, muchas ganas, muchos encuentros y desencuentros en el grupo, mucha necesidad de contención. ¿Sobre qué se basa? Tantas preguntas, sí, yo iba pensando en la respuesta y ya me agambiabas. ¿Cuál? Los Ángeles Casares está basado sobre qué? Sobre la contención de los amigos, la familia, esos admiradores que comienzan siendo los amigos y la familia, ¿o Kika? No, Kika. Kika la cabeza, pero no, me parece que tenemos algunos más. Y hay alguno de ellos que mandó un saludito que si miran hacia allá vamos a poder ver. Y si miran hacia allá, saludamos. No, no me hagas así, pero
tratando bien. Pero bien, vemos la señor director. Hola, Ángeles, ¿cómo andan? Bueno, acá estoy yo, la fan número uno. No pude estar ahí presentes escuchándolo, pero quería saludarlos. Paula Chávez. Decirle que me encanta lo que hacen. Funcionan muy bien como grupo, están de a poco avanzando y eso particularmente desde como amigos me enorgullece y me pone súper contenta. Y aparte de que son mis amigos, me encanta lo que hacen, me encantan sus canciones, me encanta escucharlos. A todo el mundo le digo que los escuchen, me encanta hoy, un día de lluvia como hoy, quedarme en el sillón escuchando su música y dejarme llevar. Están haciendo temas propios que hablan de ustedes. Y eso me parece súper importante como artistas, que muestren lo que son a través de la música. Y eso, los disfruto mucho. Buenas, Ángeles. ¿Cómo suena esto, por Dios? Bueno, aguante Los Ángeles Casares. ¡Te levantamos! Algunos de los fans amigos que arrancan, ¿no? Con los que arranca un grupo. Sí, sí, sí. ¿Cómo? Con los que arranca un grupo. Sí, que sí. Están más en los comienzos por ahora. Es claro. Imprescindible, ¿no? Ese sostén, ese acompañamiento. Totalmente. Y son quienes también, a nosotros nos sirve mucho el feedback, ¿no? De la gente que nos conoce y que viene sabiendo también cómo, por dónde vamos, cuáles son los lugares donde nos desafiamos más y saben cómo, creo, acompañarnos y a la vez ser críticos, buenos críticos. Claro, también identificar las debilidades y las potencialidades. Para ayudarnos a ir construyendo como más, desafiándonos un poco más. El estilo de ustedes, más o menos, ¿hoy cómo se define? Ya un grupo que ha caminado algo. Creo que tiene como tintes de todos lados, pero nos basamos más en un pop, ¿no? Si no me equivoco. Estamos buscando un poco en géneros, ahora empezamos quizás a explorar la idea de un re-ska y estamos tomando cosas del soul, tomando cosas del rock en otros, tomando algo más melódico, balada. También depende mucho de la canción que elegimos, vamos como buscando la mejor forma de que ese tema realmente suene como en nuestra cabeza queremos que suene. ¿Y ustedes como banda ya? ¿Creen que ya encontraron el equilibrio? ¿Se supieron adaptar entre ustedes tres? A ver, chicos. A lo largo, sí, digamos, de estos 9 meses, 8 meses. Sí. A ver, seguimos los trapitos al sol. Vamos. Sí. Vamos ya de una. No, sí, en realidad sí. Igual, qué sé yo, sí, creo que estamos bastante equilibrados. Y cuando uno cae un poco, bueno, hay otros dos ahí para decir las cosas y creo que aprendimos a escucharnos y a tener una capacidad de no ofenderse con ciertas cosas. Por ejemplo, si, no sé, alguien está mal un día por algo, bueno, o trae una idea y otro dice, no, mirá, mejor vamos por acá o por allá, y bueno, es así. O sea, dialoga entre los tres, ¿no hay una voz de autoridad? Claro, no es que Ángeles baile y dice, hacemos esto y latigazo, no. Látigo sí, pero no. Pero no nos dice nada, no nos avisa. No sabemos por qué. Pero cada uno debe aportar un rol diferente, no, más allá de los instrumentos o la parte creativa, en cuanto al carácter, más o menos, que cada uno que aporta desde su manera de ser al grupo. Sí, yo creo que igual eso va mutando, como que capaz en cada ensayo se van cambiando un poco los roles. Quizás relacionado con lo que decía él de que no todos estamos con el mismo ánimo en cada ensayo. O capaz empezamos con alguna idea y estamos frustrados y siempre es alguno el que va sacando adelante eso. Y van cambiando. Eso roles. Es interesante. ¿Cómo se sortea la frustración? Vino. Hola, frustración. No, porque debe ser muy muy desafiante esa parte, ¿no? Porque como están como creciendo, ¿no? Bueno, pero igual teniendo tan pocos meses de vida, ¿se sienten frustrados a esta altura? No, no nosotros como banda, pero tal vez si hay alguna canción que uno quiere y hay veces que no. Y al final era encontrarle un estilo o un cambio de ritmo meterla en el cajón y decir, bueno, más adelante. Y también hacer eso. O bueno, va a servir para otra cosa. Claro. ¿Saben qué quiero probar? Ogneta viene con un sistema, ¿no? Bueno, Ogneta System.
viene con algo que todavía no lo probamos, no lo probamos en vivo, que es el reconocimiento facial. Es decir, yo les voy a pedir a ustedes que frenen una cara, por ejemplo, Los Ángeles, y Ogneta rápidamente va a analizar en su base de datos y va a tirar un tema con el cual se puede reconocer la carita de, por ejemplo, de Ángeles. ¿Se animan a probarlo? Es complicado. Viste que cuando vos te sacás una selfie, ahora los celulares vienen tan inteligentes que te hace el recuadro y te toma cuando sonreís para que no cierres los ojos y esas cosas. Es exactamente lo mismo. Vos mirás fijo en la cámara ahí. La cara de Ogneta, que es más o menos percibo, es rara. Ogneta, tirame, no sé, prueba tu reconocimiento facial y tirame algún tema musical que... Tiene 45 mil billones de rostros, claro, de todo el mundo. Tema musical que identifique... Claro, la sensación que está teniendo ahora Ángeles Cáceres en este momento. Así que Ángeles, demostrá, no sé, con una cara que represente lo que estás viviendo ahora. Que es extraño, yo quiero que sepas que es extraño. Yo creo que se siente como en casa, pero no... ¿No tenés ningún tema que sea? Estoy revisando mi base de datos. ¿Peteco Carabajal? Sí, pero no me imagino cantando Ángeles Peteco Carabajal. No. ¿Los Nocheros? ¿Adel? ¿Dinifier? Qué intuitiva que es eso. Yo creo que está actualizada. Una mujer tecnificada, pero mujer al fin. Yo creo que cualquier canción de Adele puede ir bien con esa cara. Pero su cara refleja que se siente como en casa. Creo que mi sistema no se equivoca. Bueno, está muy relajada, además, lo demuestra con su voz. Gracias. Bueno, mira, es real. Muy bien, mira lo que es afilada que está Ogneta. Yo no sé si las voy a sacar de su estructura, a lo mejor ustedes vienen con temas preparados, seguramente. Pero si yo les tiro, me gustó mucho la versión que hiciste de Adele el otro día en Latin Argentinos. ¿Los mato o no los mato? No. Porque ellos están súper preparados. Estamos improvisando. Mira, con guitarra, Adele con guitarra. Sí, Adele con guitarra, yo no. ¿En serio estamos improvisando? No, sí, me parece perfecto. Un ensayo. Hello. It's me. I was wondering if I... ¿Vamos a empezar de nuevo? Vamos un poquito más rápido. It's me. Vamos a hacerlo. Hello. I'm
qué bueno y qué buena experiencia el programa y qué buena oportunidad el programa que te ha dado, ¿no? Para trascender, seguir creciendo. Y qué bueno que la tecnología ayuda a que no solo te vean acá, sino también afuera del país. Y qué buen tono tipo, de espera. Tipo Playa del Carmen, por ejemplo. La gente hasta allá también te puede ver. Ay, me muero. ¡Ay, hola! ¡Hola, Fer! Ay, no lo escucho, para. ¡Hola! 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 ¿Cómo andan? Bien, ¿y vos? Bien, acá escuchándote. ¿Venís de la playa? De Gatina. ¿Cómo? ¿Venís de la playa? No, ojalá, de trabajar. ¿Cómo andan? Bien, bien, muy bien. ¿Cómo hace calor? ¡Qué bueno! Sí. ¡Qué linda sorpresa! Sí, a mí también me sorprendió cuando me avisó tu mamá y dije, ¡sí! ¡Qué así grande! Mercedes, ¿cómo está la fan? Era el momento. Sí, aguardame un segundito. Bueno, ahora ya vamos a presentar, nos vas a contar el parentesco y seguramente sí. Celeste tiene mucho para decir al respecto, pero me parece que Ogneta se metió en el sistema. Ogneta, salí por favor de ahí, correte un poquitito, estiremos la pantalla del Skype, por favor. Ogneta se mete, hace ese tipo de cosas. Ogneta está desconfigurando el sistema. Sí. Es que me quedé enganchada con la canción de Adele, perdón. Sí, nos estás virusiando la máquina, te digo, ya desde ya y ya estamos arrancando mal. No tengo virus. ¿Es un troyano ese? No tengo ahí virus, está, no tengo está. Nada. Ahí está, ahí está, ahí está, ya sacamos a Ogneta, perfecto. Continúen, quería decir nada más eso. Bien, Mercedes, bienvenida, muchas gracias por sumarte a este especial de Los Ángeles Casares. Contanos, ¿pudiste ver el programa cuando Ángeles ganó para seguir continuando en el programa? Sí, totalmente. Desde acá lo estuve escuchando, lloraba de emoción. Sí, me encanta. Siempre cuando me avisa su mamá o ella o sus hermanas, tenemos un grupito ahí en el WhatsApp, cuando avisan que van a estar tocando o que salen transmitidos en algún lado, tac, me conecto. Está toda la flía. Y para la gente que nos está viendo, queremos entrar también para ellos, porque nosotros por supuesto lo preparamos, pero para el que está del otro lado, ¿cuál es el parentesco que las une a ustedes dos? Es mi prima. Ah, perfecto. Prima hermana. Una prima hermana. No, sí, prima política. No, prima hermana muy cercana. Que se fue a vivir allá a Playa del Carmen, ¿hace cuántos años ya? Ya 8 años. Creo que hace 8 años que disfruta la playa. Exacto. Y como verán el color, no disfruto mucho la playa. Más o menos la veo. Sí. Pero sí, nos vemos muy poco, la verdad. Porque cuando hay algún evento así familiar grande que se viene ella, ¿no? Sí, en algún casamiento o alguna cosa así. Claro, pero siempre está presente en mensajes en Facebook y me contó que ponía mis temas en la recepción de donde trabaja, del hotel donde trabaja. ¿Y qué diferencia de edad tiene entre ustedes dos? Nada. Y como 10 años. Claro, ¿qué? Eran juntas. Pará, ¿cuántos tenés? No. Me conservo, pero tengo 35 casi. Nah, yo tengo casi. 28, 25. No, 10 años. Mercedes, sí se puede ser objetiva. ¿Cuál es tu opinión de Los Ángeles Casares? Del grupo, de la banda, ¿no? Mirá, objetiva, no sé, o sea, los amo. Yo soy re fan. Es cordobesa, me encanta. Sí, me encanta, la verdad que me parece que está buenísimo esto que empezaron a armar. Yo antes, bueno, escuchaba cuando Angie cantaba covers, pero ahora me encanta que sean propios los temas, ¿no? Y si pudieras elegir, si eligieras uno, o el que a vos más te gusta, o el que te gusta. Hay uno que me encanta, pero que me encanta y le pongo play, así lo repito 20.000 veces. ¿Puedes tararearlo? ¿Cuánto se dan guarda que hago competencia? Afina voz, busca gente desde el exterior. No, sería mala para acordarme las letras, pero era ese que dice... Ando volando, me elevo muy alto. De lejos. Ogneta, pasa un paso de prueba. A ver si hacemos un dúo. Yo hago la mímica. Venía muy bien. Bailar atrás. Ando volando, me elevo tan alto. No sé a dónde voy a parar. Intentando encontrar el camino, no sé por dónde cruzar. Le doy descanso a mis alas, reposo sobre tu techo. Hoy me refugio en tu silencio y me abro.
Pero te dejó sola al final. ¿Eh? Porque arrancaste muy lindo, daba ganas de escucharlas juntas. Claro, sí. Tenemos que hacer un dúo, ¿eh? Dale, allá. Me voy a ir para allá. Sí, ya lo ves. Vamos todos. ¿A qué distancia de la playa estás? La banda completa, que venga, sí, obvio. ¿A qué distancia de la playa estás? ¿A qué? ¿Ahora? Sí. Estoy a 8 cuadras. 8 cuadras. Y tengo una consulta. ¿Fernet se toma allá? Mucho. Mucho sí. Fernet. Es que se consigue, es diferente igual el sabor porque es Fernet Branca, pero hoy, perdón, no sé si puede decir. No, pasa nada. Bueno. Saludos a nuestra gente de Fernet Branca, que a partir de ahora auspicia el agua mineral. Pero viene, es de Italia, o sea, es otro sabor. Todo lleva a Italia, ¿te das cuenta vos, Milena? Sí, es como el programa que sigue pegado a este programa. Buongiorno, claro, que ya se viene. Mercedes, perdoname la insistencia. A capela, entre las dos, ¿alguna otra canción? ¿Un poquitito? O la misma, si prefieres. Una de Gianfranco. No sé. Esta es la que me gusta, es el estribillo, que no lo cantó. Vamos con el estribillo. ¿Te acordás del estribillo, Fran? ¿A mí me hablas? Sí, a ver, ¿te acordás? Que se corta. Dale. Vamos con el estribillo. Empieza. A ver, espera, empieza vos y yo te. No sé cómo voy a hacer sin tenerte cada día. Y no sé cómo voy a hacer sin volar. Quiero mirarte en el sol que me deje en tu orilla y que me vuele con todo tu viento. Mercedes, muchísimas gracias por tu buena onda, tus ganas de prenderte este especial de Los Ángeles Casares. Te mandamos un gran beso desde acá y bueno. Gracias. Gracias a ustedes por compartir, por mostrar lo que hace Angie y los chicos. La verdad que me encanta y ojalá que puedan seguir creciendo y que todo el mundo los escuche, porque son buenísimos. Gracias Mercedes. Ya nos vemos por allá. Gracias a todos. Nos vemos en la playa. Y siguiendo. Sí, a vos que ya calculaste, Ogneta, ¿qué hora es puntualmente? 18 horas, 4 minutos. Perfecto, ahí tenemos un saludo. Los admiro mucho, los quiero. Me encantó haber compartido el escenario con ustedes. Amo ir a verlos, su música. Sepan que todos los que los rodeamos estamos orgullosos de ustedes, los queremos mucho y sigan creciendo. Beso, chao. Nada, beso para ellos también. Me falta besos. Pero bien, lo último que digo ya dejamos ahí. A vos que estás ya enganchado en Demos Radiovisual, te aviso que son las 18:04, vamos a extendernos un cachitín más y después ya va a estar pegado con Giorno, así que si sos habitué de ver este programa que trae la parte italiana a Argentina. La gastronomía, las tradiciones. Quédate enganchado disfrutando de esto, que ya enseguida ya está acá el Dream Team de Buongiorno. Mientras seguimos disfrutando. Sí, estábamos medio viendo un saludo que les mandó Magdalena Arcieri Valdés. Ella es una artista plástica de la zona de San Isidro. Sí, ahora no sé si es de la zona de San Isidro. Bueno, es mundial. La verdad que sé, por lo que sé, estuvo en New York, estuvo en todos lados, ¿no? Y también en un show de ustedes. Y estuvo con nosotros, nos dimos el lujo de que nos acompañe en el Teatro de la Media Legua en Martínez, uh-huh. En el cual cerramos el año y hicimos una propuesta más conceptual con su presencia, ella haciendo arte en el momento. Es en simultáneo con toda una historia que nosotros contamos a través de nuestros temas y fue increíble. ¿Qué es lo que pintó? ¿Qué? Pintó, después si quieren pueden buscarlo en Los Ángeles Casares, está la foto creo de las tres obras que pintó y pueden buscar Mav Arte. Y esas obras supuestamente son inspiración de lo que ustedes, digamos, lograban con la música. Exactamente, ella un poco fue inspirándose con lo que iba sonando y quedó bárbaro. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Vos sabías que ustedes le levantan el ánimo a la gente que lo sigue?
No, no sabían. Escucha. Hay un lugar donde voy. Hola chicos, soy Gastón el Cooker. Estoy acá en pleno despacho y me tomé unos minutos porque no quería perder la oportunidad de saludarlos y agradecerles infinitamente por la música que hacen. Y de hecho quiero confesarles algo, que gracias a ustedes, una noche en San Isidro, que fue la primera vez que los escuché, yo venía de un bajón emocional fuerte y la verdad que Los Ángeles me pegaron, ustedes me pegaron fuerte emocionalmente con sus letras, su música, y me pasó algo muy loco. Que esa misma noche conocí una persona muy especial que cambió mi vida, que se llama Sole, así que Sole, te amo, y a ustedes chicos los amo fuerte, así que nada, sigan esparciendo esa música, sigan esparciendo ese amor y haciendo lo que ustedes saben. Los amo, chao, chao. No necesito más, todo pierde su lugar, adentro me siento y se pierde. Sí, seguirán, ¿no? Sí, la verdad es que estamos contentos de empezar este año con nuevas ideas y bueno, un poco moldándonos también, obviamente cada uno tiene su trabajo, sus cosas y le estamos poniendo bastante energía a desarrollarnos y escuchar estas cosas, la verdad que nos hacen seguir eligiendo, creo, por lo menos personalmente, me hace seguir eligiendo lo que hago, que es para esto, para cambiar el humor a la gente, para llegar al otro. Creo que el arte para mí no tiene otro significado. En este caso que... lograste volverlo a enamorar a esta persona. Eso no es pop. No puedo creerlo. Me acaba de pasar. No, bueno, no. Fue muy fuerte. ¿Querés explicar algo de esto? ¿Vos conocés a estas personas? No, tuve que ver, tiene que hacer el cargo. Pero ¿cómo? ¿Quiénes los conocés vos? Sí, estaba hablando de Gastón de, Cooker. Gastón, estaba hablando de Soledad, que salió. Fue la primera del video. Ah, bueno, eso no sabía. Está todo conectado acá. Estamos mandando la muere al gato. Hace un tiempo leí una frase, a ver qué opinan ustedes: el mundo necesita música. Sí. Juntos implacidos. Bueno. Es una linda frase, pero es muy linda. Ustedes que son, dos de ustedes son musicoterapeutas, sí, ¿no? Tal vez le den más sentido a esta frase todavía, ¿no? Porque yo creo que cada día más me voy dando cuenta de lo importante que es, más allá de la música como el resultado, el producto, ¿no? No tiene que ver tanto con eso. Creo que todos están, venimos con un chip que es la música y que si no la querés hacer, el disfrute, el escucharla. O sí, también tocarla sin necesidad de que eso esté sea estéticamente, hablando de estética más artística, hablando de eso, creo que va más allá del producto, va por el simple hecho de expresar, de hacer por medio de algo que es inefable, que no se siente y que está en el código de todos. Para mí es súper sanadora la música. Y como musicoterapeutas a un paciente, de las canciones de ustedes, ¿cuál es la que sigue? La que bueno, sigue ahora. Depende. La que viene en la lista. Bueno, vamos a hacer una lista. Llama... Hay un paciente que pide Sin Hablar. Sin Hablar, lo voy a contar, es un tema que escribí. La paciente era... fue Angie. La paciente fui yo, en este caso fue un tema que a mí me sanó. Que es una canción que habla de cuando no tenés la posibilidad de decir, ¿no? Como el también dejar de darle vueltas a ciertas cosas te hacen frenar, escuchar el silencio, que es tan importante, y volver a entrar en uno y a elegir desde un lugar más consciente. Por lo que dijiste, digo, me pasó algo de que real de no poder hablar, de no poder expresarme, de no poder decir, de no poder cantar. Y bueno, gracias a eso entendí muchas cosas. ¿Pero qué sentías en ese momento de la sensación del no poder cantar? Era no poder comunicarme, no poder expresarme, no poder leerme, no poder entenderme. No poder ser vos. Claro, como alejarme de todo lo que conocía. Pero bueno, vamos a cantar. Yeah.
Finales del programa, de este encuentro con ustedes, agradecerles la presencia. A ustedes. Cuando sean hiper famosos, se acuerdan de Radio Demos. Así es. Y ya vengan en Limousine. No, y con los discos. No, la verdad es que muchas gracias a ustedes. Para nosotros, saber que esto era un especial dedicado a nosotros fue como. Es por eso que te comprometemos en vivo. Claro. Y el día que ahora que nombran los discos, el día que saquen ustedes su primer disco. Vienen acá y hacemos el lanzamiento del disco desde por acá. Por supuesto, me encanta. Con la alfombra roja. Sumido. Con la alfombra roja. Compromiso subido. Va a haber chocolate, cerveza y bailarines afuera. Entonces, sí. Pero no va a haber ningún hombre que grite dale. Te lo aviso. No, ¿podés? ¿Viste cómo estaba vestido? Sí. Podés sacarle unos tips de moda y te venís. No. Y te venís. Por ahora no voy por allá, pero todo bien. Todo bien. Es válido. No. Me quieren. Muchas gracias en serio por la invitación. ¿Los Ángeles Casares tiene alguna frase que le identifique? Nuestras canciones, en realidad en la página están todas las frases que fuimos sacando de las canciones. Pero si levantan una, eligen una de todas, ahora acá, en el momento, así en crudo. La mejor entrevista que di fue en Demos Radiovisual. Sacando una frase. Genial. El equilibrio. Robando. Ogneta. Está mintiendo, ¿no? Está robando. Está robando. Está dejaría, yo diría, podríamos armar una frase entre los tres, ¿no? Siempre es el doc y seguimos. Yo lo termino. Desequilibrio. El juego de la papa se llama eso. Desequilibrio. Dijeron que estaban equilibrados, ¿eh? Qué feo. Bueno, pero ojo, puede ser un desequilibrio. No es tan negativo.
Algo mejor. La manager los estaría matando. La verdad es que nos vamos de acá, tenemos una hora de charla. Libre de acciones. Prohibido pensar mal de nosotros. Prohibido pensar mal. Cerramos entonces con la última canción. Elijan ustedes con qué nos despedimos. Saludamos. Sí, un segundito. Antes de cerrar, quiero agradecerle a Rodolfo que nos cedió un par de minutos más. A Mario que nos permitió hacer a fina voz. A Ogneta, que está desde ahí. Ogneta, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, esperemos verte pronto. Cerrando sesión. Cerrando sesión. Análisis finalizado. Sí. Finalizado. Descargando archivo. Perfecto. Dale. Muchísimas gracias a Catalina que estuvo acá, a todos los que pasaron, a Milena que vino acá un sábado a compartir. A Celeste que estuvo preparando la nota y la sorpresa. Y quería decir una última frasecita para cerrar, porque hoy es un día especial. De hecho, hicimos una transmisión, estuvimos con talentos, estuvimos con música. Y también hay que recordar que hubo un momento, por así decirlo, que en el cual esto no se podía hacer de cierta forma. Venimos de un marzo que viene con muchas fechas simbólicas, el 24 de la semana pasada. Hoy es 2 de abril. Y la verdad, hay muchos medios que quizás no lo dicen, pero está bueno decirlo, que no hay que olvidarse ese tipo de situaciones. Hoy en día tuvimos muchas celebraciones, tuvimos muchos reconocimientos por el Día de los Veteranos de Guerra, que se conmemoró en todo el país. Seguramente en muchas partes del país no se conmemoró, estaría bueno que se conmemore, que se ponga en práctica. Ayer tuvimos en la tarde de Radio Demos, tuvimos a un excombatiente que estuvo nombrando esto, de que si bien en Vicente López se hizo el reconocimiento que se merecía, en muchos otros distritos no se hizo, y la verdad hay que acordarnos de que hay muchos muchachos que vinieron que tenían, por ejemplo, por así decirlo, yo lo pensaba hoy, tenían mi edad y volvieron y así tuvieron que construir su vida. Quizás que querían hacer esto que hago yo, querían hacer lo que hace Ángeles, querían hacer lo que hace Milena, lo que logró hacer Celeste, querían hacer muchas cosas, y hubo toda una generación que por guerras, por estupideces políticas, por así decirlo, o por cosas así, terminaron no pudiendo hacer lo que querían, y me parece que hoy es un día para recordarlo, con todo el talento que tuvimos, celebrándolo de esta forma, pero también recordando que hubo mucha gente que hoy no pudo hacerlo. Pero bien, dicho eso, que lo quería decir, la gente pide ríos de sal. ¿La gente pide ríos de sal? La gente pide ríos de sal. ¿Se puede parecer? Hacerlo. ¿Cuál es la gente que Santiago de Becar, Santiago de Becar pide. Lo conociste en Tinder. Lo conociste en Tinder. Ya me extraño que lo conozca en Tinder, ese sea. ¿La conociste en Tinder? No, lo conocí. ¿La conoces cuando nació? Literal, de toda la vida lo conozco ese señor, me suena. ¿De qué manera? Que nos parecemos. Y personalmente. Sería mi verdadero Tinder. Vamos a presentar una nueva versión de este tema, se llama Río de Sal. Y decimos. Tomarnos la atribución de hacer lo que queremos con él. Por ende, hoy vamos a hacer una nueva versión para eso vos. Estaba arreglado. Llamó el padre para que haga la versión nueva. No, la había dejado de atrás. Gracias, Santiago. Transparente dolor que aparece cuando no.
Gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias. Y ahora sí nos vamos corriendo porque ya viene toda la patata de Banjo y nos van a sacar a patadas. Así que yo no quiero. No quiero armar quilombo. Muy bien. Nos vamos hacia Italia. Y nosotros nos vemos el 15 de abril acá. ¿Y qué me dice Rodolfo? No, no sé qué dice. ¿Qué? Claro, que se despidan ustedes. Nos vamos a despedir. Bueno, primero muchas gracias a toda la gente de Radio Demos, la gente que está del otro lado, a toda la gente que está acá. A Uneta, también muchas gracias por el visto bueno. Gracias a la gente que nos acompaña, que nos ve, que nos sigue, que nos escribe, que comparte y que nos ayuda a difundirnos, que es tan importante. Pueden, si quieren, escuchar un poco más de nuestro material y seguir un poco actualizándose. Tenemos una página de Facebook, que es Los Ángeles Casares. Tenemos Instagram, Los Ángeles Casares Música. Ah, tienen Instagram. Pero pusiste, ¿dice Instagram? ¿Sabes qué? No, nosotros tenemos un desafío acá que viene la tarde de Radio Demos en Mirá Vos, que es una selfie que se tienen que sacar. ¿Ahora? Sí. Ahora, porque cuando salga ahí, vamos a sacar una selfie para Mirá Vos. Ah, quiere que lo hagamos en vivo al hombre. Ah, okay. Bueno, está bien. Bueno, ¿qué teléfono? Está bien. En Mirá Vos, en la carpeta Mirá Vos, en la carpeta no. En el Cyberplay, Mirá Vos, Ogneta. No entiendo. En tu Instagram, ¿cómo es tu Instagram y tu Facebook? Instagram es Los Ángeles Casares, Facebook Los Ángeles Casares y Twitter LAC Música, LAC Música. Nos falta alguna red. Ah, pero tenemos Twitter. Sí, LAC Música. Así que. Losangelescasares.com. Y losangelescasares.com tienen toda la data ahí. Así que cualquier actualización, síganos y la van a poder ver online. Y retuiteen y compartan y todo lo que suma para seguir. Ondeta lo puede hackear igual, ¿eh? Claro. Ondeta te pide que loco. Nos sumes. ¿Cómo es eso? Ondeta hackea. Que compra seguidores. ¿Nos podés comprar y hackear 1,000,000 de seguidores en un día? Se puede, pero puedo conseguir seguidores reales. Eso es mejor. Me gusta. Oh. Muy bien. Ondeta. No es mi corazón. Sí, no sabemos. Ya tiene, que se sumarán a los que ya tienen. Algunos hemos escuchado durante el programa. Sí. Va creciendo. Bueno, ¿qué hacemos entonces con la selfie? Sacamos la selfie. ¿Sacamos la selfie? Y sacamos la selfie. Y la subimos a Instagram con tu. ¿Cómo hacemos como muchos? ¿Cómo hacemos? Y hay mucha que. Tenés que sacar la voz desde ahí, me parece, en perspectiva para acá. No, pero es la que es justo. Vos tenés el brazo. El stick un poco más largo con tu brazo. Así que el mire la stick en vivo. Ojo, que no sé si no hay tapas. Pero ahora. Ahí. Y ahí. Pero tenés que dejar el botón para ese lado. Vamos. ¿Se ve? Sí, ¿por qué yo no sé? No está él. ¿Sí tienen que salir todos o no? Me da tanto el stick. Bueno, ahí se le viene un poquito más para acá. Todo esto en vivo, señores. ¿Celeste? ¿Está bien? No lo veo. ¿Celeste? Bueno, yo la verdad que sin anteojos no me doy cuenta si estoy o no estoy. Bueno, Celeste me estaría viendo. Celeste, por ahí. Yo me pongo de acá. Ahí está. Y Mario Boneto te manda porque te estás acomodando. Ahí. ¿Tacaste? Sí, pero para que no me da miedo. Va calambro. Tiene que ser selfie, si no. Ahí está, ahí salió. Salió, movidito. Bueno, muy bien. Ay, acá me.
comerme la cámara. Un desastre, la verdad no. ¿Qué? ¿Compraste un bastón? La verdad no tenemos la habilidad que tiene Marioneto de lunes a viernes acá en esta emisora, mira vos. Pero bien, muchísimas gracias a todos, nos estamos yendo. Nos vemos, agradecidos de haberlos tenido. Felicitaciones muchachos por el crecimiento que están teniendo. Y de acá al 19 de junio vénganse para la fiesta del chocolate con ustedes. Por supuesto. Lo mejor de los éxitos. Así que hasta el primer día. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Nos vimos, señores. Nos vimos el 15 de abril o cuando sea. Ya llega, bonjour. No se vayan. The world at our feet. There's such a difference between us and the mean.